A llama, a sacrifice. On a mountain called Cerro Rico in Bolivia, superstitions run deep. Si crees en el tío, no te pasa nada también. Puedes trabajar tranquilo, solito, haces todo. Si no crees, entonces ni una charla, ni una vez, el tío es como nosotros, igual también nos venga, ¿no? Over the past 5 centuries, miners, risking their lives nearly 3 miles high in the Bolivian Andes, have looked to a spirit to ensure their safety. Yet many have perished mining at what is believed to be the richest silver deposit in the world. Varios han morido, por ejemplo, en esta mina nomás. ¿Cuántos habrán muerto pues atrapar? Una piedra te cae y puede morir también, ¿no? Seco. No es en eso nomás, hasta con esos explosivos también. The Incas were the first to borrow in Cerro Rico, which translates into rich hill. The Spaniards also mined its riches to help fund a growing empire. Now, small-scale mining cooperatives carve out its highest reaches. The hours are long and the work is grueling. Sin coca no se puede trabajar. El polvo protege. Con la coquita hasta 24 horas. 24 horas podemos trabajamos. In 2010, the top of the mountain started to collapse, and now the Bolivian government is trying to shut some of the mines, like this one called Moropoto. It was closed earlier this year, but that hasn't stopped miners from coming back. Ha cambiado a un sistema de explotación totalmente caótico y irracional. Tiene sus beneficios económicos, ¿no? Pero generalmente se destruye el yacimiento. Ellos, en este momento, ellos acá están produciendo unos 3.500 toneladas día acá. En realidad ya no ofrece una estabilidad laboral para que se puedan efectuar mayores trabajos. But despite the danger, miners are not eager to quit a mine that has employed generations here. The government wants to move 1,500 miners who work above 14,400 feet to newer mines. Many refuse to leave without compensation. A nivel nacional casi tenemos 140.000. Si quiere sacar el gobierno, nosotros siempre vamos a estar por eso bien vigilados, bien en la sección misma bien organizados, aunque nadie que interviene, ¿no? Entonces. Mining cooperatives in Bolivia have tremendous political power and tend to operate with little oversight, leaving the mountain and the miners in peril. Aquí en esta mina estoy trabajando yo casi 10, 12 años ya. Sus fuentes de trabajo, entonces es de nosotros, fuentes de trabajo de nosotros, entonces de aquí comemos, de aquí vamos a estudiar a nuestros hijos, todo eso, ¿no? Tenemos miedo siempre, pero a veces por eso entramos hacia el destino del minero.